Gracias a YouTube y Facebook, hoy día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama para dar a conocer tu proyecto personal o empresarial. Y si ya te has decidido, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y de grabación y los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo quede con calidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. A ese nivel fue escalando el tema. La coronela cometió dos errores. El primero fue borrar la información de los celulares y de las cámaras. Y el segundo error fue negar haber hecho eso. Oigan bien. Primer error, borrar los datos. Segundo error, negar. El caso de Isabelita de los Santos, que era la coronela, como se le dice, que a su vez era la encargada del departamento de recepción de vehículos en el canódromo, que tuvo el incidente aquel no solo con el Defensor del Pueblo, sino con medios como el Listín Diario. El caso fue, digamos, yendo a mayor de manera gradual, y ayer explotó la bomba. Ahora resulta, según nos enteramos a través del Listín Diario, que hay una orden de arresto contra la coronela por un crimen que tiene que ver o que cae en el renglón de ciberdelito, y es que se le acusa de haber borrado datos del teléfono celular de un reportero o reportera, así como de las cámaras. A simple vista, esto puede parecer un exceso por parte del Ministerio Público, en específico de Jenny Berenice Reynoso, pero cuando estudiamos el tema a profundidad, nos enteramos de que sí, de que en términos legales aplica una orden de arresto contra la coronela, y es irónico que el Listín Diario, que es la parte más perjudicada con este tema, se haya limitado a dos cuartillas en las cuales se dice que en contra de la coronela se ha emitido una orden de arresto y no se dé más detalles, más allá de decir que está acusada de borrar datos del celular y la cámara de los reporteros del Listín Diario, cuando en realidad el tema es mucho más complejo. Porque, oigan esto, señores, oigan, legalmente se establece que lo que ella hizo, me refiero a borrar los datos del celular y de la cámara, no es algo que impacta y perjudica directamente al Listín Diario. En términos jurídicos, lo que se establece es que ella ha borrado una información a la cual todo el pueblo tiene derecho a saber. Por lo tanto, no se trata solo de que afectó al medio como tal, sino a la ciudadanía. Y ese es uno de los elementos, uno de los agravantes que impacta en la importancia del hecho en sí. Ahora, un dato que no dijo el Listín Diario y que vamos a revelar acá fruto de una investigación que hicimos sobre este tema, es que esos celulares, esas cámaras fueron enviadas al INACIF. Y en el INACIF se determinó que esos equipos habían pasado por un proceso de borrado sofisticado. Y esto es importante establecerlo, destaparlo, señalarlo, porque la información que tenemos por el otro lado, me refiero a la coronela, es que ella negó haber hecho eso. Pero ese tema fue tan, pero tan, digamos, sensible, que obligó, y esto tampoco se sabe, a que el director de la DGCET tuviese que ir al despacho de Pablo Ulloa, que como saben ustedes es el defensor del pueblo. A ese nivel fue escalando el tema. La coronela cometió dos errores. El primero fue borrar la información de los celulares y de las cámaras. Y el segundo error fue negar haber hecho eso. Oigan bien, primer error, borrar los datos. Segundo error, negarlo.
Ahora, aquí yo me hago una pregunta. ¿Qué había de comprometedor de cara a la coronela que le llevó a ella a borrar lo que allí había? Yo tengo que preguntarme eso porque yo no puedo creer que la coronela haya mandado a borrar eso. Vamos a decirlo supuestamente, ¿no? Supuestamente haya mandado a borrar eso porque le dio un pique. Atento a ella. No puedo creer que ella haya tomado esa decisión por un asunto estrictamente emocional. El pique del momento. Pero, descartando eso, entonces me quedo con la pregunta y vaya usted a responderla. ¿Qué había ahí que ella entendía que la afectaba y la comprometía? En todo caso, el asunto se fue a más. Y ahora tenemos una orden de arresto en contra de una coronela o coronel, que se supone que es un elemento que representa, ¿no?, representa a la institución que a nivel de tránsito tiene que imponer el orden. Y en contra de ese elemento tenemos ahora una orden de arresto. Qué ironía, ¿eh? Gracias por apoyarnos en Patreon. Sigue creciendo la comunidad de personas que cuando hacemos así, entra directamente, le hace clic a la etiqueta que sale aquí arriba ahora mismo y comienza a apoyarnos en Patreon. Ustedes son nuestros financistas directos con sus recursos. Estamos confeccionando un nuevo estudio para dar cabida a más proyectos y esto es gracias a la gente que nos apoya en Patreon. Tú también puedes hacerlo ahora mismo. Entra, haces clic y haces tu aporte con lo que gustes y cuando gustes. También puedes suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, compartir nuestros contenidos, darle like o dislike y caramba, con eso nos sigues apoyando para que este proyecto continúe creciendo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Conéctate con el sol y con su energía a través de los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas Ser Solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Teléfono en pantalla ahora mismo para que llames o escribas y descubras cómo el sol puede hacer que tu vida cotidiana no se detenga. En teoría, es sorpresivo el apoyo de Domingo Contreras a las aspiraciones de Abel Martínez en el Partido de la Liberación Dominicana, pero este es un paso significativo. Nosotros revelamos hace unos días un tema que evidentemente no lo iba a decir Charlie Mariotti, pero ¿qué ocurrió? Abel Martínez ha estado frecuentando a Danilo Medina, tratando a su vez de convencerlo para que apoye su proyecto. Pero en análisis anteriores hemos dibujado las razones por las cuales Danilo Medina nunca va a apoyar a Abel Martínez. No nos vamos a extender ahora en ese punto. Ahora bien, que Domingo Contreras apoye a Abel Martínez y no a Margarita Cedeño, que es de momento la candidata de Danilo Medina, es una prueba más de ese proceso de erosión del danilato que hemos descrito durante meses en esta plataforma. Usted dirá que de repente Domingo Contreras no estaba haciendo ninguna vida pública a nivel político que nos recordase a nosotros que él es un dirigente de peso en ese partido, pero tenemos que señalar que a pesar de ese enfrentamiento entre Domingo Contreras y Danilo Medina, a raíz de la presunción que tenía Danilo de que Domingo en las primarias internas lo traicionó y mandó a su gente a votar por el candidato en ese entonces, Leonel Fernández, y no su candidato que era Gonzalo Castillo. Con lo que en tiempo real Danilo Medina responde
quitándole la alfombra a Domingo. Pero resulta que eso, a su vez, era un tema que venía de lejos, en verdad. Pero ahora tenemos que decir que cuando Domingo Contreras accedió al comité político, lo que trascendió en el Partido de la Liberación Dominicana era que Domingo tuvo que verse obligado a hacer las paces con Danilo Medina para que a su vez se le permitiese ser miembro del comité político. Eso a mí no me cabe duda de que haya sido así. Sin embargo, ahora vemos cómo Domingo Contreras le da este golpe contundente a Danilo, porque independientemente del peso político que tenga en este momento Domingo Contreras, la realidad es que sí le hace mella al tema de la dupla Danilo-Margarita. De cara a los intereses de Danilo Medina, lo mejor hubiese sido que una de dos, o que esto no ocurriese, o que si Domingo iba a apoyar a un candidato fuese al de él, porque se supone que Domingo Contreras le debía a Danilo Medina el tema de su acceso al comité político. Pero por lo visto, Domingo Contreras le tenía ese fuetazo guardado a Danilo Medina. Y a mí no me sorprende. Y no me sorprende porque en esa entrevista que nos cedió hace ya casi un año, a Domingo Contreras se le vio un manejo muy, digamos, muy equidistante de la figura de Danilo Medina. Y el discurso que exhibió era a todas luces un discurso de relaciones públicas cuando describió a Danilo Medina como el árbitro del proceso interno, sabiendo mejor que nadie, que jamás en la vida, nunca en la vida, Danilo se iba a quedar en el centro manejando eso objetivamente. Ese no es Danilo Medina. Una figura no retentiva como Danilo Medina, bien por su propia naturaleza, se impone tener que intervenir en ese proceso y guiarlo hacia donde él entiende que tiene que ir. Ese sí que es Danilo Medina, pero no se la jugó en ese momento. El punto es que estaba desde ese entonces guardándose para el momento indicado. Y el momento indicado llegó cuando hizo público su apoyo a Abel Martínez. El hombre, y con esto me refiero a Abel Martínez, el hombre que se dio el lujo de discutir de tú a tú con Danilo Medina en el propio terreno del expresidente. Porque si la discusión se da en una casa neutral, es otra cosa. Pero Abel Martínez fue a la casa de Danilo Medina, como se dice por ahí, a ponerlo en su lugar. A ese nivel están las cosas entre ambos. Ojo, eso usted no lo va a escuchar en ninguna otra parte. Domingo Contreras sorprende a Danilo Medina dándole su apoyo a Abel Martínez, y este no será el último golpe que recibirá el expresidente en los próximos meses. El lavado de cerebro que estamos viviendo con Gaby de Sangles. Señores, este es un tema interesante porque es insólito. El equipo de comunicación política del PLD ha colocado a una muchacha que no tiene el más mínimo talento para exhibirse como comentarista política a hacer temas que a su vez ellos convierten en tendencia de manera forzada. Pero aquí se está tratando de dar un lavado de cerebro peligroso de cara a la sociedad dominicana. Yo vuelvo a decir, es verdad que al público le importa más un plato de comida que el tema de la corrupción. Y aquí no tengo inconvenientes en darle la razón a Gaby de Sangles. El problema es que esa idea no es de ella. A ella la han puesto a decir eso. ¿Y cuál es el lavado de cerebro al cual me estoy refiriendo? Bueno, al hecho de que como el PLD no solo, oigan bien, no solo sabe que ese es un tema con el cual se le sacó del poder, sino que también saben que ejecutan esas prácticas que para el resto de la sociedad se les conoce como corrupción,
aquí se está dando un lavado cultural. Porque con lo que dice ella, lo que se pretende es quitarle la, digamos, el estigma al quehacer de la corrupción. E instaurar la idea de que, bueno, déjennos hacer eso, porque al final del día nosotros resolvemos. Al final del día nosotros le garantizamos al pueblo dominicano la medicina y el plato de comida. Pero resulta que eso es mentira. Porque la crisis económica que está haciendo que los precios se den hacia arriba no es un tema que dependa de un buen o un mal manejo de gobierno. Es un tema sistémico actualmente en todo el mundo occidental, o más bien, donde quiera que se cerró una economía, se está viviendo esto que estamos padeciendo hoy día. Pero ellos quieren matar dos pájaros de un tiro, hacerle la vida imposible al gobierno de turno y al mismo tiempo quitarle el estigma al tema de la corrupción. Porque comprar el discurso de Gaby de Sangle significa que nosotros en lo adelante seamos permisivos con la corrupción, porque supuestamente el que vuelve nos va a garantizar un plato de comida a mejor precio. Y en todo caso es un burdo engaño, porque lo que va a ocurrir es que la corrupción volverá al cubo y el bendito plato de comida más barato el pueblo no lo va a ver, porque eso no va a depender del candidato de Danilo Medina en el poder. Eso va a depender de cómo marcha la economía a nivel global en los próximos 2 o 3 años. Aquí lo que se está procurando es cometer el crimen perfecto. Si compramos el discurso de Gaby de Sangles, vamos a sacar a este partido del poder, que yo no tengo problema con eso. Pero si van a sacar a este, pongan a uno nuevo, no pongan al que estaba. Porque entonces el que estaba va a asimilar que lo que ocurrió fue un error del pueblo. Por lo tanto, no habrá el más mínimo incentivo a una autocrítica que inhiba el quehacer de la corrupción. No, va a ocurrir todo lo contrario. El pueblo se equivocó. Lo que hacíamos en todo sentido estaba bien. Ahora lo haremos con más, digamos, con más fe, como se dice por ahí. Eso es lo que hay detrás del discursito de Gaby de Sangles. Un lavado de cerebro para que el PLD vuelva al poder, pero que vuelva convalidado moral y en términos pragmáticos para volver no solo a ser los corruptos de siempre, sino a aplicar una corrupción más angurriosa. Si es que cabe eso de corrupción más angurriosa, pero amén.